Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos. Ya vamos a iniciar. ¿Me ayudan con sus cámaras los que puedan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Claudita. María José, ¿cómo estás? Bien, perfecto. Bueno, les voy a compartir ahorita la hoja de trabajo del día de ahora para hoy tenemos bastante tema que ver, miren. Así que vamos a arrancar. Solo les mando la hoja. Siempre se la mando al otro grupo y siempre se me olvida con ustedes. Validan cuando la reciban. Excel avanzado. Ya se la mandé. Valídenme, por favor. Ayer nos habíamos quedado con la función texto, ¿verdad? Con la función concatenar, Eric. Ok, pero la función concatenar la logramos terminar, ¿verdad? No sé si les quedó alguna duda. De mi parte, todo bien. Todo bien. Bueno, vamos ahorita a avanzar con la función texto y la función sustituir. Voy a arrancar ahorita porque sí hay bastante material. Y es no difícil, pero sí un poquito, no sé si complejo y difícil será lo mismo, pero yo lo veo como un poquito, o sea, con un poquito de atención lo podemos resolver. Muy bien, vean, la función texto. Lo que cuando nosotros ponemos máscaras, por ejemplo, si yo quiero personalizar un dato, por decirles algo, que este dato que está acá, yo lo quisiera convertir, digamos, como por default me va a aparecer general, y digamos que el dato que yo tengo acá, este 1,80, fueran metros, es decir, la altura o la medición de alguna persona, 1,80. Pero yo, en vez de ponerle así, ¿verdad? Altura, entre paréntesis, metros. Yo quisiera ponerle que de una sola vez apareciera 1,8 m. Entonces, en vez de ponerle así, altura m, o sea, que estoy diciendo que ese dato que aparece en esa columna es metros, entonces nos vamos a ponerle una máscara. ¿Cómo le pongo una máscara? Con los datos personalizados. En clic derecho, formato de celdas. En formato de celda le digo personalizado y le escribo lo siguiente. Miren, acá en general le pongo 0, 0, 0, es decir, va a colocar, no, perdón, puedo ocupar este formato que está aquí, miren, que va a dividir en miles, va a ocupar dos decimales y entre comillas le pongo la letra M. ¿Logran ver acá? 1,80 M. Le doy a aceptar. Acá le he puesto una máscara al dato numérico, 1,80 metros. Es más fácil interpretar esto que estar interpretando esto de aquí.
Pero cuando yo le doy clic a la celda, él siempre me va a tomar 1.8. O sea, no toma como dato la máscara, sino que solo toma como dato el tipo de dato, valga la redundancia, o sea, dato numérico, con dos dígitos o con un dígito. Si yo quisiera que exactamente tomara ese valor, 1.80M, o por ejemplo, que yo le pusiera un correlativo a este 2, que apareciera 002, que exactamente los tres dígitos fueran un valor, o sea, un dato, yo ocupo la función text. Acá, ¿cómo puedo resolver esto? Me voy a lo que acaba de hacer, ¿verdad? Clic derecho, formato de celdas, le pongo una máscara y le pongo tres ceros. Miren, tres ceros acá y él me va a decir que aunque yo digite dos, él le va a agregar dos ceros a la izquierda y así va a ir corriéndose la máscara. Pero el dato que tome Excel siempre lo va a considerar como un solo tipo de dato numérico y va a poner siempre 2. Pero al momento de formular, yo quiero que aparezca el 0002 porque si no, no corre la fórmula. ¿Qué hacemos? Ocupo la función texto. Le digo, aquí me está pidiendo, bueno, se lo voy a hacer con la ayudante fórmula. Me voy, busco la función texto. No sé por qué esta versión de Office no me deja seleccionar o subrayar así, miren, sino que solo así con el teclado lo puedo hacer, no lo puedo hacer con el mouse. Texto, le doy ir y acá lo tengo, miren, texto. Entonces, ¿qué es el primer? La sintaxis, ¿cómo es? Me pide el valor a la cual yo quiero transformar, le voy a decir que quiero transformar el valor que se encuentra en la celda X31. Aquí tiene, me está diciendo que tiene el valor de 2 y le quiero dar una máscara, le quiero una máscara, pero que quede fija. Le voy a decir que lo comporte como tres ceros. Le doy a aceptar y no me lo hace. ¿Por qué no me lo hace? Porque le tengo que poner la máscara con comillas. Vean, y acá ya me dejó el dato como 002. ¿Lo lograron ver esta parte? Acá tengan cuidado. Vamos a ver si lo puedo hacer dinámico. Quiero ver si lo puedo hacer dinámico. Porque le tengo que poner comillas. Y es lo que no quiero. Bueno, no nos compliquemos la vida. Pongámosle comillas a la máscara que yo le quiero poner. Luego, esto nos va a servir mucho cuando nosotros queremos seleccionar datos de las fechas. Por ejemplo, yo en las fechas tengo el día de la semana, el día calendario, el mes y el año. Son cuatro datos que yo puedo capturar de una fecha. Si yo le pongo texto, abro comillas, ¿verdad? Le digo la ubicación de la celda que voy a afectar, punto y coma. Entre comillas, yo coloco D, doble D, ¿verdad? De day. De day, cierro comillas, él me va a tirar el día calendario. Me está tirando el 14. ¿Sí? Si yo le pongo 3D, me va a tirar con tres caracteres el día de la semana. Vamos a poner una fecha de ahora para que más o menos nos vayamos ubicando. 6 del 7 del 23. Hoy es jueves, ¿verdad? Entonces, acá yo voy a capturar el día completo de la semana. Le agrego 4Ds. O sea, ya vieron cómo va modificándose, ¿verdad? Le digo texto que afecte la fecha que está en el X32, en la celda de X32. Y a poner entre comillas las 4D, él me va a tirar el día de la semana de la fecha que yo tengo en esa celda. El día de la semana es jueves. ¿Lo vieron? Ya les voy a dar chance para practicar. Ahorita lo que quiero que se enfoquen acá, ¿verdad? Quiero que se enfoquen acá. Ya les voy a dar chance para practicar. Como la sintaxis va a ser igual, yo le doy control C y por lo menos todas estas que están acá le voy a dar copiar fórmula. Aquí me va a tirar jueves, jueves, jueves porque no le he cambiado. Pero ahorita yo quiero obtener
el día calendario, solamente le voy a dejar 2D. Y me va a dar 0,6. Si yo le dejo una D, me va a dejar el día calendario con un dígito. Claro, ¿verdad? Si estamos hablando del 12, por ejemplo, 12, el 7, el 23, la fuerza va a tirar 12. ¿Sí? Aunque solo le deje una D. Pero si yo tengo un día con un dígito, ¿verdad? Le escribo doble D. Acá he capturado con 4D, como les digo, el nombre, el nombre del el día de la semana, y aquí con 2D el día calendario. Quiero capturar el mes. Puedo jugar, miren, puedo ponerle 4M de months o de mens o de mes. 4M me va a dar el nombre del mes completo, julio. Si yo le pongo 3M, me va a dar el nombre del mes con tres dígitos, con tres caracteres. Si se lo pongo con dos, me va a dar el número de mes en números. El mes 7, ¿verdad? El mes 7 con dos dígitos. Si le pongo solo una M, me va a poner solo 7. Y el año, the years, aquí no aplica años, sino que years. Si yo le pongo 4 Y, me va a dar el año completo. Si le pongo 2 años o le pongo 3 Y, por ejemplo, aquí, no me, aquí siempre me da cuatro dígitos, pero si le pongo 2 Y, me va a dar el año en fecha core. ¿Lo lograron ver? Ahora sí, yo siento que se mueren de ansia por practicarlo. Practiquen, ¿verdad? Ahorita. Texto, le pongo la, digamos, le pongo la celda que voy a afectar, entre comillas, si le quiero poner 4 ceros o 3 ceros o 2 ceros. Y de ahí, day, day, month, month, years, years. Que validan cuando avancen, por favor. Voy a jalar la lista, permítanme. El día de mañana descansamos, ¿verdad? Independientemente de asueto o no, nuestra clase está programada para día perdón, está programada de lunes a jueves. Bueno, continuemos. Póngame atención acá, por favor. Continuemos. Acá está lo que quería hacer aquí, miren, lo que quería hacer acá para no estarle poniendo comillas. Yo acá tengo un formato, miren, acá tengo un formato donde FB significa factura de venta, digámoslo, el guión 0000 es el correlativo de la factura, guión 23 es el año en que se elaboró esa factura, es decir, que si llegamos al 24, ese correlativo se acaba y nos quedamos con F, con una facturación del año 24. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Le coloco texto, abro paréntesis, le digo que este 25 va a tomar el formato que aparece en esta celda que he colocado, cierro paréntesis y vean, ya tomó el correlativo FV-medio 0025-medio 23. ¿Lo lograron ver?
Y acá voy a poner un estilo de fecha como yo lo prefiero, o sea, es decir, como yo quiero que aparezca, o sea, yo quiero crear un estilo de fecha. Le voy a decir que quiero una fecha donde me diga que me dé el mes con tres caracteres, el guión medio y el año con cuatro dígitos. Y tengo, por ejemplo, este tipo de fecha, ABR 2023. O sea, yo le estoy creando el estilo de formato de la fecha. Y ese valor ya lo va a leer completito Excel porque ya lo tenemos como texto, no lo tenemos como máscara, lo tenemos como texto. Es como que tuviéramos el tipo de dato texto, ¿verdad? Este que está acá. Solo que lo vamos a hacer con una fórmula, una función. ¿Me he explicado hasta acá? ¿Quieren practicar esos últimos dos? Les doy 30 segundos mientras paso lista. Abigail, Noemí. Abby. Pareció haber visto su foto por acá. Sí, aquí está. Alba Luz. Presente. Claudia Carolina Cruz Molina. Presente. Daniel Ernesto Murillo. Danisa Presente. Danisa. Danisa Yamilet González. No, ¿verdad? Edín Yasmín Alvarado. Presente. Erika Janet Cruz Martínez. Presente. Esmeralda Esther Samayoa Linares. Presente. Fátima Elizabeth García Colocho. Presente. Gracias. Gerardo Ernesto Argueta de Paz. Presente. Yahaira Yasmín. Presente. Gracias. Jamie Lisbeth Maldonado. Presente. Gracias. Madeline Dayana Cerón de Paz. Madeline. Quiero ver. No la veo. María José Sosa Alvarado. Gracias. Melvin Noel. Presente. Gracias. Miguel Ángel. Presente. Gracias. Santos Carlos. Y Wilber Larris. Presente. Gracias. Santos Carlos, no estamos, ¿verdad? Bien, yo tengo conectado 16 conmigo, son 15, pero tengo, sí estamos bien. 3, ¿verdad? Madeline Dayana ya no se conectó, ¿verdad? Bien. ¿Con la función texto tienen alguna pregunta? ¿No? Bien. Guárdensela porque ya la vamos a ocupar, ya la vamos a ocupar. No se las estén, o sea, aquí les estoy arrojando un montón de materia prima para que cuando ya la reciban la transformen en un producto. Vamos a aprender ahorita la función sustituir. La función sustituir busca una instrucción. Por ejemplo, aquí ya la tengo rellenada. Mire, le pongo la función sustituir, me dice a dónde voy a hacer ese cambio, en este caso en el nombre de Elena, y le voy a decir que sustituya la palabra Elena por la palabra Elena con H, tal como lo escriben los griegos, ¿verdad? Entonces, yo voy a borrar esta para que se pueda comprender y le voy a decir lo siguiente. Me voy, aquí tenemos las indicaciones, miren. Elena por Elena, Monterrosa por García, Lidia por que le cambie el código de Lidia B013 de 1990 a 99, la fecha de nacimiento, y 2000 a 2008. Le voy a dar FX,
voy a buscar la palabra sustituir, perdón, la función, y le doy a aceptar. Este tiene cuatro argumentos. Miren, primero, ¿a dónde vamos a afectar? ¿Sí? El primer argumento, ¿qué es lo que vamos a afectar? Puede ser el valor que esté en una celda o un texto. Luego me dice cuál es el texto original. Digamos, si yo tengo digitada la palabra, puede tomar una palabra en específico, pero envuelta en comillas. Si no, lo que se encuentra en la celda, ¿verdad? En la celda. De ahí le voy a decir el nuevo texto que le voy a colocar. Y si tenemos esa palabra, por ejemplo, en el caso de la fecha, que tenemos, que yo quiero cambiar la fecha 1990 por 1980, yo tengo 2-9 ahí, miren, tengo 2-9 metido en esa fecha. Entonces aquí le voy a decir en cuál repetición vamos a hacer el cambio, si en el primer número 9 o en el segundo 2, el segundo 9. Ya lo vamos a ver más adelantito. Primero vamos a trabajar con estos tres argumentos. Entonces le voy a decir que en el caso de esta fórmula, haga el cambio que el cambio lo va a hacer en el valor, en la información que se encuentra en la celda E47. Y le voy a decir que cambie el nombre Elena, lo pongo entre comillas, por el nombre Elena con H. O sea, como los griegos. Miren, aquí le pone Elena con H. Aquí me está dando ya el resultado, vean, me está dando el resultado. Le doy a aceptar y acá me arroja el nuevo nombre ya corregido porque aquí lo habían escrito mal. ¿Lo han visto? ¿Se comprendió? ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. Lo mismo ocurre aquí, miren, lo mismo ocurre acá. Le voy a decir que en el texto E48, en vez de ponerle Monte Rosa, que le ponga García, lo envuelvo entre comillas ambas palabras, le doy a aceptar y está pasando de Monte Rosa a Víctor García. Aquí lo pueden ver, miren, a Víctor García. Y le digo aceptar. Y acá vamos a ocupar los argumentos. Miren, vean lo siguiente, vean lo siguiente. Quiero cambiar de B003 a B013. Pero ustedes pueden ver aquí, miren, yo le doy clic a estos códigos de empleados y aquí tiene, dice, aquí arriba pueden ver que es personalizado el dato. ¿Qué quiere decir? Que si me voy a formato de celdas, hemos creado una máscara. ¿Lo logran ver? Hemos creado una máscara. Pero Excel no va a ver el V002. Excel solo va a ver el 2. Miren, aquí está. Va a ver el 2. Aquí es 1. Aquí como tiene una fórmula, ¿verdad? Él va a ver solamente el 2. Por eso, este dato tiene que ser digitado para que podamos hacer el cambio. Es decir, vamos a cambiar este 0 que está acá por 1, porque le vamos a poner 13, y vamos a ocupar los dos argumentos. Veamos si no me falla la fórmula. Le voy a poner, bueno, aquí lo primero que tienen que tener en cuenta es que el dato tiene que ser general o en todo caso, póngalo como texto. Aquí con el tipo de datos le puse texto, digitan BV003 para que tome la palabra en sí, lo tome la palabra. Entonces me voy a FX, sustituir, ¿cuál es el valor que vamos a cambiar? El que está acá. ¿Qué le voy a cambiar? Le voy a cambiar el 0 por 1, pero como este dato tiene dos ceros, ¿cuál cero queremos cambiar? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál queremos cambiar? El segundo. El segundo. Entonces aquí le voy a decir lo que al ponerle el 2, le estoy diciendo que en esta celda voy a cambiar el 0 por el 1
pero el cero que voy a cambiar es el segundo que se encuentra en este valor que está acá. ¿Logran comprender la, se logra comprender la sintaxis? Repito, la sintaxis es la siguiente, dice, el valor que se encuentra acá, voy a cambiar el 0 por el 1, pero voy a cambiar, el 2 significa que voy a cambiar el segundo 0 que se encuentre dentro de esta celda. Es decir, B, V no lo va a cambiar, el primer 0 no lo va a cambiar, sino que va a cambiar el segundo. Le doy a aceptar y aquí ya hizo un cambio de código de empleado. Pero recuerden, este dato está como texto, porque aquí lo tenemos como máscara, ¿verdad? Lo tenemos como máscara. Lo pueden identificar aquí que dice personalizado. Muy bien. Aquí se complica un poquito más, miren. Quiero cambiar la fecha 1990 a 1999. Pero como ustedes sabrán, Excel, la fecha, él la maneja, por ejemplo, esta fecha, miren, la voy a igualar y la voy a poner como un formato de número. Excel lo que me está diciendo es que este número 32.987, él la convierte y me dice que este número hace referencia a esta fecha que está acá. 32.987 para Excel significa esta fecha. Si yo comienzo a hacer una sintaxis sobre un dato que tiene una fecha, lo que va a ocurrir es que él va a comenzar a trabajar sobre este dato y si no encuentra el valor que quiero corregir, nunca lo va a cambiar. Sí, no sé si me explico por dónde voy. Entonces, para que no Excel no se confunda, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Abrimos la sintaxis y como ya aprendimos la función texto, en la celda que va a buscar, vamos a hacer lo siguiente. Le pongo texto, le coloco la celda que quiero convertir en texto, que aquí es F50, y le digo que el valor que se encuentra ahí, le coloque este estilo de formato. O sea, que le coloque día a día, o sea, 24, fleca, o slash, MM, o sea, 04, fleca, years, 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 o sea, 1990, pero como tiene la función texto, eso ya no es un número, ya no es este número 32.987, sino que es como que ustedes hubieran digitado esa palabra. 24 del 4 de 1990, como que ustedes hubieran digitado esa palabra. Acá tengan en cuenta algo. El formato de fecha tiene el mes, solo está con un dígito. Y yo lo estoy transformando a dos dígitos. Aquí pueden ver la prueba. Miren, 2404. No es lo mismo que 244. 2404. Entonces, las coordenadas que le voy a dar va a ser en función a esta, a este estilo de dato que he dejado acá. Le digo que cambie de este dato, de esta ubicación que ya está convertido a texto, el 0 por 9. ¿Sí? Pero en esta fecha, ¿cuántos ceros ven? ¿Cuántos ceros hay? ¿Cuántos ceros hay? En esta fecha de aquí arriba. Dos. Otro. Está el del mes y el del año. Dos. Ok, sí, entonces yo le digo cambiar el segundo cero. Sí, el segundo, cambiar. El dato que está acá, cambia de 0 a 9, pero el segundo cero que se encuentra en este dato de aquí. Porque, repito, aquí ya convertí la fecha en texto, pero con este formato, ya no con este, porque si yo siguiera trabajando con este, no tendría necesidad de ponerle un 2 acá. ¿Por qué hago este ejercicio? Para que se fijen en eso. ¿Sí? Para que se puedan fijar en eso. Entonces, yo le estoy diciendo, cambié el texto a ese formato. Ese nuevo formato ya le dejé con dos, ahí metido dos ceros por ahí. Entonces, por eso le doy esta instrucción. Entonces, aquí está convirtiendo, miren, de 1990 a 1999. ¿Lo han logrado ver? Sí.
Le doy a aceptar y ahora me cambia esta fecha a esta de acá. Similar se comporta cambiar del año 2000 al año 2008. Me voy a sintaxis, le digo texto F51, que es 13 fleca 3 2000, que lo convierta a esta fecha, miren, 13-03-2000. Que el 0 me lo cambie por 8, pero ¿cuál 0? ¿Cuántos ceros tenés? Tengo 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuál 0 vas a cambiar? El 4. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Excel? Va a correr 0, 1, 2, 3, 4. Ah, este cuarto 0 es el que quiere cambiar. Entonces, le voy a poner 0. En vez de 0, le voy a poner 8. Y ya me lo deja como 2008. ¿Lo lograron ver? Practiquen. Yo creo que el ejercicio les llegó ya con con esta fórmula, ¿verdad? Traten de replicarla aquí a la par. Porque a veces practicando entendemos mejor. Entonces, practíquenlo porque estos conocimientos que tenemos son vitales para resolver el próximo ejercicio que viene en camino. Practíquenlo, por favor, y me avisan para avanzar. ¿Lograron practicar? ¿Puedo avanzar? ¿Sí? Vamos a ver, vamos a avanzar con la clase 4, ¿verdad? Muy bien, acá lo que vamos a hacer con la función, con esta clase 4. O sea, con la clase de hoy, ¿verdad? Es combinar, vean bien, combinar la función indirecto, concatenar, texto y sustituir. O sea, aquí vamos a, todo lo que hemos aprendido en estas tres clases lo vamos a venir a resumir en estas cuatro. El objetivo de esta clase es que ustedes aprendan a estructurar estas funciones y puedan encontrar aplicación a lo que hemos venido aprendiendo. Bien, pónganme atención. Aquí sí les voy a pedir que primero vean lo que yo hago y después practican o me levantan la mano para practicar, porque si no se me van a quedar. Incluso yo tuve que escribir un procedimiento para no confundirme. Porque aquí vamos a ocupar muchas situaciones que ya conocemos. Miren, la idea es esto. La idea es que ustedes acá elijan un código, sí, de los que tenemos acá. No lo que tenemos, ¿verdad? Lo que vamos a configurar acá. Elijamos un código. Y al momento de elegir el código, me mande la descripción, la marca, precio, color, memoria y existencia de ese código de producto. Lo podríamos hacer con una función buscar V o coincidir.
Pero la idea es que también tengan alternativas para resolver. Digamos que esto va a ser un formulario, que es lo único que va a ver que va a ver el usuario. Y acá, donde dice parametrización, sí, yo tengo ya la descripción de cada uno de los productos. Tengo el Galaxy Ice 2, 1 y 3, el LG, el Xperia. Tengo sus valores, ¿verdad? Sus colores, su memoria y la existencia que tengo al momento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, vean, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, y si quieren yo voy a hacer los pasos, ustedes lo replican, pero sí necesito que me digan, dele, ingeniero, dele, porque si no nos vamos a atrasar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, en la hoja de parametrización, o sea, ¿por qué tengo esta hoja de parametrización? Para que el usuario no vea esa hoja, ¿verdad? Esta hoja no le interesa al usuario, porque esto lo vamos a esconder en su momento o la vamos a colocar en un lugar donde no la vea. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a seleccionar la tabla y la voy a convertir, me voy a ir a insertar, la voy a convertir en una tabla especie, yo le llamo como una especie de tabla dinámica junior, porque no sé cómo se llama esta función, porque solo dice tabla, pero le conocemos, mucho lo conocemos como insertar tabla. No es lo mismo a crear una tabla como ya la que hemos creado, ¿verdad? Que cuadriculamos, digitamos datos, sino que aquí ya tiene otras funciones. Entonces me voy a insertar tabla, le doy tabla, le valido acá, ¿verdad? El rango y le digo que sí, que tiene encabezado mi tabla. Ya le valido el rango que de C5, acá 15, le doy a aceptar. Esta tabla me habilita unos filtros, pero ya se comporta de otra forma. Vean, acá tiene un nombre, miren. Y le voy a poner tabla, todo en minúscula para que no se me olvide el nombre. Tabla inventario le voy a poner. Y aquí ya tengo una tabla, una semitabla junior dinámica, le llamo, que se comporta de forma distinta. Aquí la puedo manipular, donde dice diseño de tabla. Miren, le puedo poner fila de totales, por ejemplo. Aquí puedo ya irme por fórmulas. Miren, aquí está la fórmula de, si yo quisiera contar cuántos datos hay aquí, me dice que 10, se lo puedo quitar. Y así en las situaciones que, si no lo conocen, pues les invito a que busquen información respecto al caso, porque es algo que venimos que tener venir arrastrando. Muy bien, ¿se ha comprendido cómo transformamos esta tabla? Ok, ese es el paso uno, háganlo y me dan el aval de hacerlo. Me dan el aval que ya lo hicieron. Repito, seleccionan la tabla, se van a insertar, le dan tabla y una vez le dan tabla, bueno, incluso les va a pedir un estilo de formato. Como ya lo tienen, no lo cambien y la nombran tabla inventario, todo en minúscula. Elizabeth ya dice que ya lo hizo, ¿alguien más? Muy bien. ¿Alguien más? Ok. Continuemos. ¿Por qué tengo esta columna que dice código 2? Porque aquí le voy a poner la máscara, el código, el producto. Y aquí le voy a poner, lo voy a convertir a texto. ¿Lo podría hacer de un solo? Sí, pero lo vamos a trabajar por parte para que se comprenda mejor. Lo que voy a hacer aquí es, vean, seleccionar todo el rango de aquí. Le voy a dar clic derecho, formato de celdas. Luego me voy a ir a personalizado. Y le voy a poner el formato o la máscara 000-000. O sea, le voy a poner tres ceros, guión, cuatro ceros. Y le doy a aceptar. ¿Lo lograron ver? Entonces lo que va a hacer es lo siguiente.
001, 001. Y él me va a poner la máscara, miren. 002, 00, no, perdón. 001, 002. 001, 003. 001, 0004. Si quieren comenzar a avanzar, háganlo mientras yo termino de rellenar. Ya tengo los 10 datos. Trabájenlo y me validan. Entonces, analicemos lo que hemos hecho hasta ahorita. Hemos convertido la tabla en una tabla dinámica junior. Hemos colocado una máscara en el código y ahorita vamos a colocar en este código de acá, lo vamos a convertir a texto. ¿Cómo lo voy a convertir? Le voy a poner la palabra texto. Ya se van a dar cuenta de algo. ¿Cuál valor vamos a convertir a texto? El que se encuentra acá, punto y coma, entre comillas, le voy a poner 000 guión medio. Siempre el mismo formato, ¿verdad? Lo único que estamos haciendo es tirarlo directamente a tirarlo a texto. Y vean, lograron ver, solo le hice la fórmula la primera y me tiró todas las demás. ¿Lo lograron ver? Y la configuración ya no es por celda, sino que por columnas. Miren, arroba código 2, o sea, ¿cuál está buscando? La columna, porque tenemos una tabla diferente. Pregunto hasta acá, ¿no se han perdido hasta acá? Por lo menos Yajira dice que no. ¿El resto cómo está? ¿No se han perdido? Lástima que los que tienen cámara se me van, se me cambian de, se me van para la otra pantalla. ¿No se me han perdido? Okay. Ingeniero, ¿Sí? todo bien. ¿Me podría repetir lo que se hizo en lo de la celda, lo de la columna D? Eso sí no lo logré entender. Lo del código 2 sí lo pude hacer. Ahorita lo siguiente, vean. Como esta tabla ya no es una tabla normal, ¿verdad? No es una tabla convencional. Yo quiero convertir este valor, o sea, que ese formato me quede como texto para que no, para que se borre la máscara, pero se respete el formato. Entonces, voy a poner igual texto. Vean lo siguiente, le doy, abro paréntesis, le doy clic acá, le doy punto y coma, le voy a decir que tome este formato, miren, 00, guión medio, cuatro ceros, cierro comillas y cierro paréntesis. Como esta tabla lo he creado como una semitabla dinámica, llamémosla así, ¿verdad? Le doy enter y él solo se corre para las diferentes filas. Pero si ustedes notan, ya no toma el valor de la celda, sino que está tomando el valor o está dejando arroba código 2, o sea, está tomando el nombre de la columna. Por eso que él hace todo eso. ¿Sí? ¿Se vio hasta acá? Hoy sí, Emeralda. Sí, hoy sí, ingeniero, comprendido. Muy bien. Vamos a regresarnos a la función, a la hoja función int y vamos a ver si ya me aparecen los números. Miren, hoy sí ya me aparecen. ¿Por qué me aparecen? Porque ya, esto creo que ya tienen una validación de datos, ¿verdad? Ya tienen ahí, o sea, ¿cómo lo vamos a crear? Con una validación de datos lista y la lista la vamos a ir a buscar aquí, ¿verdad? En esta columna de aquí, en esta de acá. ¿Sí? Y ya me va a ofrecer los valores. Muy bien. Esta columna, esta celda que está aquí, solo nos va a servir de pivote. En su momento la vamos a ocultar. Me regreso a parametrización.
Bueno, validen que puedan ver esto, ¿verdad? Que puedan ver aquí los valores. Me voy a regresar a parametrización. Y el siguiente paso es crear estas viñetas. Miren, guión bajo descripción, guión bajo marca, guión bajo precio. Y así sucesivamente, que yo entendería que ya las tienen, ¿verdad? Ya les aparece ahí. Lo único que tienen que tener cuidado es que no lleva acentos. Aquí sí, todo va en minúscula porque esto no lo va a ver el cliente, no lo va a ver no lo va a ver el usuario. No nos importa que estemos faltando la ortografía o a las reglas de acentos o acentuación, como se diga. Entonces, esto ya lo tienen creado. El siguiente paso era crear guión bajo descripción, guión bajo marca, guión bajo precio. Bien, ya tenemos esa parte. Ahora, lo que vamos a hacer es en esta celda vamos a transformar. ¿Por qué lo voy a transformar? Porque voy a ocupar administradores de nombres y el administrador de nombres no reconoce el guión medio. Pero yo no le puedo dejar aquí un código con guión medio porque el cliente lo que va a ver es esto, el código con el guión medio. Entonces yo quiero que el cliente vea el guión medio porque ese es mi formato a trabajar. Pero para formular no lo puedo ocupar. Entonces lo que vamos a hacer es ocupar la función sustituir y que sustituya el guión medio por el guión bajo. Y que con la función concatenar le agregue este guión medio, este guión bajo que está aquí, miren. Guión bajo 001. ¿Por qué? Porque también el administrador de nombres no permite comenzar con un número, siempre tiene que ser con una letra. Entonces vamos a poner la siguiente función. Le pongo igual, entre comillas, pongo el guión bajo, es decir, este guión bajo que se mira aquí, le voy a decir que lo concatene con quién, que lo concatene con el resultado que me dé de sustituir. Por eso es importante que ustedes se memoricen la sintaxis de manera manual para estarla digitando. Sustituir el valor que está acá, punto y coma, que sustituya el guión medio, punto y coma, por el guión bajo. Cierro paréntesis. Aquí arriba lo vamos a ver, miren, por el color no se mira. Vamos a generarle el guión bajo. Le pongo el ampersand para concatenarlo con el resultado que nos dé de obtener el cambio del guión medio con el guión bajo, o sea, es decir, 001 guión bajo 0003, y me va a quedar este resultado. ¿Lo vieron? Se lo voy a poner en fórmula. ¿Lo vieron? Lleguen a esa parte y aquí puedo probarlo. Miren, me cambio de código y me va apareciendo todos los códigos con, como que con otra máscara, ¿verdad? Como con otra máscara. ¿Por qué lo estoy llevando a eso? Le repito. ¿Por qué lo estoy llevando a eso? Porque vamos a crear un administrador de nombres y no permite comenzar con números y no permite ponerle un nombre con guión medio. Por eso que estamos haciendo eso. Háganlo y me valida. Ya Elizabeth está bien. También Melvin, ¿quién más? Jamie, ¿cómo vas? Todo bien. Majo también, ok. Perfecto, voy a continuar entonces. Bien, aquí lo estoy llevando de una manera mecánica, ¿verdad? Pero les voy a resumir. Hice la tabla como dinámica o semidinámica porque necesito aprovechar las propiedades de una tabla dinámica. Creé una máscara. Esa máscara, yo quiero que mi código, o sea, es un capricho aquí, que mi código tenga esta estructura, pero si yo lo manejo como máscara, no me lo va a reconocer, por eso lo convierto a texto. Ya convertido en texto, se lo puedo ofrecer
al cliente ese código con mi capricho, o sea, que lleve seguido un medio, pero con este capricho que yo tengo aquí, el administrador de nombres, que fue lo que, no, con usted, que lo que estábamos más o menos repasando ayer, no me permite comenzar con números ni me permite los guión medios, por eso he creado esta otra máscara, guión medio, para que no comience con el número y le quita, perdón, guión bajo y le he quitado el guión medio por el guión bajo. Bien. Me voy nuevamente a la hoja de parametrización. En la hoja de parametrización voy a crear el siguiente nombre. Miren. Me voy a administrar nombres. Miren, aquí me aparece la tabla. Le voy a poner nuevo. ¿Y qué me dice? Me dice, como agarré esta celda, ¿verdad? Agarré esta celda. Le voy a dejar esta, le voy a dejar este inicio, porque si ustedes notan, se parece a lo que tengo aquí, miren, sí, se parece a lo que tengo acá. ¿Qué es lo que sucede? Que él viene, lo que le repetía, ¿verdad? Cuando yo le pongo aquí, clic acá, le doy a administrar nombres, le pongo nuevo, él no puede comenzar con un número. ¿Qué es lo que hace? Me pone guión medio, guión bajo. No, no reconoce los guiones medios porque lo puede reconocer como una resta. Me pone guión bajo. Por eso es lo que lo llevo a esa estructura. Pero aquí en la parametrización, en vez de darle este dato de acá, lo que le voy a decir es que se venga a la palabra Galaxy. Entonces entendamos qué es lo que estoy haciendo. Perdón, y le voy a escribir aquí descripción. Similar. Como lo tengo aquí, miren, guión bajo, descripción, todo en minúscula y sin acento. Estoy creando, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy creando un administrador de nombre, o sea, una función que se llama, como aparece acá, y que toma el valor de la palabra Galaxy Eyes One. ¿Sí? ¿Se logra ver por dónde lo llevo? Estoy creando una función que se llama, como aparece aquí, ¿verdad? Guión bajo 001, guión bajo 0001, guión bajo descripción, que va a ser aplicable a todo el libro. Si quiero, le agrego un comentario y le digo que va a tomar el valor de Galaxy Eyes One, o sea, lo que aparece en E26. Si aquí le cambio la palabra, va a cambiar también acá. Y le doy a aceptar. Y le doy cerrar. Tendría que hacer lo mismo para cada uno de ellos. Miren, 001 para descripción, que agarre el valor de Galaxy, 001, marca, bueno, vamos a hacer otro más. Le doy acá de nombres, le doy nuevo. Acá lo que voy a poner es guión bajo marca, pero el valor que va a tomar es la marca que aparece aquí, Samsung. O sea, he creado una función que se llama ahora con el mismo código y estructura, pero se llama marca y que está tomando el valor que aparece en F6, que ahorita tiene la palabra Samsung. Aceptar y cierro. Ya vamos a trabajar los otros, ¿verdad? Pero ya tengo esas dos funciones que he creado con el administrador de nombres. ¿Se ha comprendido hasta acá? Entonces, hagan esos dos administradores de nombres. Aquí se los voy a dejar abiertos. Háganlos. Les voy a dejar una. Aquí me está dando un errorcillo. Descripción. Es este. Para que no les cueste, agréguenlo, siempre trabajen sobre la fila de, o sea, móntense sobre el código, ¿verdad? Y en el código al montarse, ya les va a dar la estructura del nombre. Acá lo tienen, miren. Denle clic acá para que les deje, para que le, él les ponga este nombre, guión bajo 001, y ahí solo le agregan la palabra guión bajo descripción y la ubicación. Háganlo para descripción y háganlo para marca.
¿Me validan cuando lo terminen? Solo quiero validar un dato. ¿Cómo van? ¿Puedo seguir? ¿Han llegado hasta acá? ¿Han llegado hasta acá? Ya me están validando por acá que sí. Les tengo a Claudia y a Gerardo. Esmeralda, ¿cómo va el resto del grupo? Melvin, Mario, María José, Mario, Majo, Jamie, Yaira también. Y por acá, Yasmin. Bien, perfecto, vean. ¿Qué vamos a hacer? Miren, ¿se recuerdan que la función indirecto me da el valor que se encuentra según la referencia que yo le dé? Si yo le daba en el lado verdadero, le daba la ubicación de la celda y él me mandaba a traer el dato. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Miren, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es, creé la tabla como tipo insertar tabla, luego creé una máscara porque mi capricho es que el código tenga esta máscara. Pero si yo lo manejo así como a secas, Excel me lo reconoce como 1. 1-1 me lo reconoce. Entonces lo transformo a texto. Ya lo puedo ofrecer con la máscara que yo quiero. Como yo lo voy a anexar, como yo lo voy a concatenar con un administrador de nombres, transformo este código a la estructura que tiene acá, porque no puede comenzar con el 0. Ni tampoco tener guiones medios y creo las funciones para, en este caso he creado la función para el Galaxy y para el Samsung. Esta función que aparece acá tiene el nombre siguiente, guión bajo 001, ¿verdad? Guión bajo descripción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo invoco la concatenación de esto, miren, si yo invoco, y me responden, ¿verdad? Si yo invoco, esta es esta. Con esto, si yo por medio de la función indirecto invoco la concatenación de esta palabra, ¿qué valor me va a arrojar indirecto? ¿Qué valor me va a arrojar? Vayan a su administrador de nombre y díganme qué valor tiene ese nombre. Galaxy. Entonces, si yo concateno esto, ¿verdad? Y le pongo la función indirecto, la función indirecto lo que me va a tirar es Galaxy, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar la función indirecto. Lo voy a trabajar de esta forma. Miren, indirecto va a concatenar este valor que está acá. Le voy a poner F4 porque ese valor siempre va a ser igual para todas las filas. Le pongo el ampersand para concatenar. ¿Con quién lo voy a concatenar para crear esta palabra? Con lo que tengo aquí, miren. Y ese lo voy a dejar dinámico porque para cuando lo arrastre, se va a ir a meter a toda la marca, precio, color, memoria y existencia, ¿verdad? Cierro paréntesis y vean, ya me tira la palabra Galaxy. Como hemos creado ahorita descripción y hemos creado marca, ¿verdad? Yo lo puedo arrastrar. ¿Por qué lo voy a arrastrar? Porque queda fijo el E24, pero el E4 en la parametrización se va a brincar de E4 a F4, que es lo que yo quiero. Y me va a aparecer aquí Samsung. ¿Lo lograron ver? Muy bien. Hagan eso. Ya les voy a explicar una cosita antes de irnos.
concatenen, perdón, abran la función indirecto, ¿verdad? Y en el valor a buscar, lo que va a buscar es la concatenación de la celda de 24 con la celda de 4 que está en la hoja parametrización. Y va a conformar este nombre que está acá. Y como sabemos que este nombre que está acá me tira el resultado, es una función que tira este resultado, me va a dar el resultado. Valídeme cuando ya lleguen, por favor. Elizabeth ya logró llegar. ¿Quién más? Aira también. ¿Quién más ya llegó a ese resultado? ¿Le logró pegar? ¿Quién más ya le dio? Valídeme porque estamos sobre tiempo, no les quiero robar tiempo. Una vez me reclamaron la hora, la clase dura una hora, no más, me pusieron. Bien. Vean, ya para terminar, ¿verdad? Miren, si hacemos esos pasos que hemos repetido, o sea que si nosotros cambiáramos de código, digamos el 1002, acá me va a aparecer Galaxy Ice 2, Samsung, y así lo podría hacer para todas sus datos, ¿verdad? Y llenaría esta tabla con la combinación de las funciones que hemos aprendido. Acá tenemos estos resultados. Si esto fuera un formulario, esta celda que está acá quedaría oculta y el usuario solo vería esto, miren, solo vería esto de acá. Hay forma más fácil de hacerlo, pero aquí es como una aplicación. Digamos que esto sirve mucho cuando es una tablita de 5 datos, por ejemplo, o de 3 datos, ¿verdad? Entonces, pero ya si van a hacer una base de datos más grande, vamos a hacer otras herramientas que las vamos a aprender en el camino. Por ejemplo, el próximo lunes vamos a aprender la función índice y ya con eso vamos a combinarla con coincidir y ya vamos a hacer una base de datos, una búsqueda de datos más potente que esta que hemos hecho, más buscar uno. Bueno, ahí solo quedaría el reto para que ustedes terminen de complementar los datos de acá o que intenten hacerlo con un código más para que cuando cambien de código les logre llenar esto de aquí. ¿Tienen alguna pregunta, jovencitos, jovencitas? ¿No? Muy bien, perfecto. Entonces, los espero el día lunes a la misma hora y por el mismo canal. Pasen una feliz noche y un feliz fin de semana. Gracias, buenas noches. Fin de semana Gracias. largo, ¿verdad? Ok, adiós. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.